Noob Entertainment. Entretenimiento para Noob. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Noob Entertainment. El día de hoy tenemos una nueva reseña y opinión de película y para ello me acompaña el señor Chay Alberto. ¿Cómo se encuentra, señor Chay Alberto? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Y en esta ocasión toca hablar de Honey Boy, o Honey Boy, un niño encantador. El guión de esta película fue escrito por Shia LaBeouf, ¿sí se dice así? No sé si seas Shia. Corríjanos en los comentarios, pero según yo es Shia LaBeouf. Ajá. Y está basado en sus vivencias de la infancia, más concretamente en la presión y relación que tenía con su padre en su infancia, en sus inicios como actor. Y parte de esto es que el guión lo escribió como parte de su rehabilitación, porque sabemos que Shia tiene muchos problemas, ¿verdad? Y él mismo dice que es una película que no escribió para inspirar a otros, para que hicieran conciencia, no. Simplemente fue un retrato de su vida como para él mismo canalizarlo, ¿no? O sea, yo creo que en parte sí para contárselo a la gente, pero fue algo más personal, como una catarsis que él tenía que hacer. Me sorprende más que haya hecho el papel del papá, ¿eh? De hecho, si no lo saben, él interpreta, pues, digamos que a su papá en la película. Digo, en la película no usan tal cual los nombres de Shia y su papá, no sé cómo se llama, James, creo, o algo así. No dice explícitamente que son ellos, pero sabemos que está basado en. Así que vemos a un niño como actor infantil y el cómo su representante, que es su papá, lo presiona de cierta manera y lo que conlleva esta relación, los problemas que le va a dar en un futuro. El personaje protagonista, que se llama Otis, es un actor alcohólico, drogadicto, al que internan por problemas de estrés postraumático, lo cual se manifiesta en una actitud bastante agresiva, hay que decirlo, entre otras cosas. Entonces en la película vemos un intercalado entre la infancia de Otis y el presente, digámoslo así, donde está tratando de recuperarse y hacer catarsis de su pasado. Así que señor Chai, díganos más información sobre la historia de esta película. Sí, como mencionaste, como que se basa mucho como en flashbacks, por así decirlo. Uh-huh. Y creo que te ayuda a comprender bastante la situación, como que todo lo que está pasando, como que va muy de acorde con lo de la rehabilitación. Uh-huh. Y cómo se va mejorando un poco a poco. ¿Qué te parece el trasfondo psicológico que tiene la película? Está muy cañón, bueno, en lo personal a mí me pegó bastante. Y siendo que sí, está muy bien manejado, como que sí ve la relación medio mala. Uh-huh. Entre el papá y el hijo cuando era niño. Y ya todas las consecuencias que tuvo eso en su futuro y como adolescente, como dijiste. No, realmente se nota que está tanto bien manejado, bien investigado. Y a fin de cuentas, sabemos que es un reflejo de algo de la vida real. Yo creo que eso es lo mejor que tiene la película, el realismo que plantea. Sí, exactamente. Se nota que Shia LaBeouf se hizo como el guión para él, sobre todo. Uh-huh. Sí, es que es eso. Eso puede ser algo malo como bueno, como decimos, el tipo de películas que se hace de manera personal. Uh-huh. Es porque yo así la quería ver, es porque yo así la disfruto. Es como de, ok, pero entonces, ¿para qué se la muestras al público? Puede ser una porquería que solo a ti te va a gustar y punto. Pero en este caso, creo que es una película personal que cualquiera puede disfrutar. Uh-huh. Es algo pesadita, lenta, pero por la carga emocional que maneja. Y eso que dura poco, duró como hora y media más y o menos. Mucho. Y se sintió más larga, lo cual no significa que sea aburrida. Repito, es por tanta carga emocional que tiene. Las actuaciones, yo creo que realmente, híjole, hablando otra vez de lo personal, Shia LaBeouf es quien se lleva la película, a pesar de que se considera como coprotagonista. Entendí, sí. Uh-huh. Interpreta, creo que era James, a su papá. Híjole, pues sí, siendo parte de su rehabilitación, el interpretar a su papá, el, digamos, revivir ese tipo de cosas, plasmarlos en la pantalla, yo creo que no va a haber sido fácil. No, y ahora estar del otro lado. Ajá, exactamente. Yo creo que lo hizo como para comprender por qué su papá era así, a lo mejor. A lo mejor justamente algo más introspectivo. Uh-huh. Y meterse y como comprender un poco más y así llegar a resolver como justamente todos sus problemas. Y también como uno de los protagonistas, recordemos que son dos, niño y adulto, tenemos a Noah Jupp. ¿Supongo? Así se pronunciaría, creo que sí. En su, creo, primer papel protagónico importante. Ha sido en otras películas papeles secundarios como A Quiet Place, Wonder, Ford v Ferrari. Y también complementa este dúo emocional que forma con su papá, con Shia LaBeouf. Él es el que nos transmite parte de esta tristeza, drama, resentimiento, todo tipo de emociones que pueda haber. Y creo que realmente lo supo hacer bastante bien. Sí, como que siento que en cierta forma
se puede ver cómo va perdiendo la inocencia. A lo largo de la película, justamente por algunas acciones de su papá. Siendo que yo se llevaba toda la carga. Y ya como que el papá, Shia LaBeouf, era el que remataba, como que empeoraba más las cosas. Como que sintió fueron muy natural su interacción, ¿no? Supieron acoplarse los dos bastante bien. Y por el otro lado, como el Otis adulto, tenemos a Lucas Hedges, el cual también creo yo que es medio desconocido. Al menos no ha tenido muchos papeles tan importantes. Y aquí realmente es su momento de brillar. Él es el que interpreta a la versión de Otis ya traumatizada, ya enferma, con todos los problemas que su infancia le conllevó. Entonces tiene que ser un personaje ya bastante mal, bastante con muchos problemas, vaya. Y creo que hace un gran trabajo transmitiéndolo al público. Todo ese enojo, toda esa tristeza que tiene en la película, realmente sabe cómo interpretarla. Y sí, hay más actores, pero ellos tres son los más importantes. Los que realmente llevan toda la carga de la película. Los demás sí son muy secundarios. Tienen cierto apoyo en ciertas escenas, pero no son como que tan importantes. Visualmente, ¿cómo la vio, señor Chuy? Pues me gustó mucho. Como que sí tiene en algunos momentos toques como de... como de ese color sepia, más o menos, en algunos pequeños momentos. Como que, de hecho, siento que en los momentos dramáticos, como que hasta creo que está un poquito más granulada la imagen en algunos momentos. Y de repente como que satura mucho los colores. Ajá. Y luego los baja, ¿no? Exactamente, como que sí, siento que va de acuerdo con toda la emoción que hay en esa escena. Como que sí, le lo revienta todo en los momentos más dramáticos y en los tranquilos que como que no pasa nada tan importante. Como que sí tiene un color más neutral, más tradicional. Y siento que sí está muy bien utilizado, como que sí tiene muchas tomas. Como que sí te meten en... como que entre el papá y el hijo, como que sí te hace sentir ahí, te hace meterte más en la película. Y no sé yo, como uno que otro toque que se puede decir como experimental. Parece. O como no tradicional. Escenas que en el mismo tráiler se ven, ¿no? Donde se ve el puro actor y en cámara lenta. O una que otra escena en la que juegan con... un poquito de spoiler, como con los sueños y la realidad. También los simbolismos, que hay uno que otro aquí en la película, principalmente el que se ve hasta en el... título, la gallina, wey. Que todo tiene un porqué, todo significativo en esta película. Y tiene que ver, claro, con la vida real. Pasando con el audio, con la música, realmente no le presté tanta atención. Creo que sí te mantiene en lo visual completamente. Música no recuerdo mucho o casi nada. Pero en cuestión de audio creo que es un trabajo bastante bueno. Como digo, hablando igual de las escenas, hay ciertas cosas como medio experimentales, cosas de mezcla con las que jugaron, que me pareció bastante interesante. Bueno, yo honestamente ya nada más recuerdo como la melodía del final. Como que no puedo decir mucho, pero yo personalmente nada más me acuerdo de la última melodía. Y siento que sí ayuda bastante como la carga emocional que tiene. Sobre todo al final, como que sí está muy interesante, por no decir otras palabras que puedan hacer spoiler. Pero sí, en general, creo que el audio no sobresale tanto, pero creo que así es a propósito. Porque las actuaciones fueron lo que se llevaron toda la película. Como que todo estaba ahí entre ellos dos. Como que preferieron hacerlo como algo más realista en lugar de venir poniendo música extra. Y ya como que en algunos momentos sí me acuerdo que haya música, pero como que la ponían ellos. Que sí había, que sí era parte. Sí. Y ya para terminar el video y evitar hacer ese spoiler, vamos con nuestra opinión personal y calificación. Esto va a estar un poquito difícil por ciertas cosillas. Señor Chuy, ¿nos puede dar su opinión y calificación? Creo que sí lo intentaré. ¿Se puede? Sí, yo creo que sí. Pues bueno, a mí me pegó bastante esta película. Se me hizo como muy personal esta película. Por segunda vez. Está muy bien hecha. Como que sí tiene mucha carga emocional. Como que sí, viéndola del otro lado, siento que sí la puedes disfrutar. No te puedo decir que te va a entretener, porque sí es como algo muy pesada. Pero creo que sí te puede hacer reflexionar sobre las relaciones. Una de esas con los papás o con alguien que sí tengas una relación medio mala. Agridulce, algo así. Ajá. Como que puedes replantearte algunas cosas o pensar en algunas cosas. Siento que eso está bien, como que no muchas películas te hacen reflexionar de esa forma. Y ya, pero y si no tienes ninguna relación así tan dramática, puedes pasarla bien, puedes entretener, porque sí hay algunas partes cómicas. Entonces yo creo que me podría poner como un 8. Ok. Un 8. Sí, como que sí, no sé, no, mi mente no puede calificarle un poquito más. Porque realmente no me... ahora sí, como te dije, no pude calificarle como normalmente hago una película. Entonces, pues creo que un 8 me parece bien. Pues sí, a mí me preocupaba el aspecto personal de la película, como ya había dicho. Pero aunque no haya sido la intención de Shia, lo logró. Logró una película
que está bien hecha y que puede llegar a cualquier público, creo yo. Su único problema, como decimos, es que pues es pesadita, se hace larga a pesar de que no lo es. Pero eso es cuestión de gustos de cada quien. Habrá gente que a lo mejor no la aguante, habrá gente que sí, pero yo creo que está hecha para que sí la termines de ver, haya sido o no la intención. Es interesante conocer estos aspectos de un actor que planteen esas cosas de la vida real a una película y se nota realmente el sentimiento que le pusieron. Me encantaron las actuaciones, creo que psicológicamente está bastante bien hecha y eso es algo que me gustó mucho. Le voy a poner un 8.5. Si no se merece más calificación, 8.5 está bien. Porque también me parece como que una pequeña joyita que va a estar escondida. No uh-huh. creo que mucha gente la vea, pero realmente vale la pena. La historia, aunque es sencilla, entre comillas, está bastante bien manejada, bastante bien elaborada y termina siendo una cosa más grande. Realmente esa uh-huh. creo que es mi opinión personal. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle a la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video. Y seguir nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y una cuenta red personal que vamos a dejar por aquí. Ahora no baile. Y ya sin nada más que comentar, aquí nos despedimos. Yo soy Lalo Fonseca. Y yo soy el señor Chuchayo, como prefieran. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.